delante de todo el mundo. No, hijos de puta, no, 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 no te la charla. Ahora viene lo de los hijos de puta. Pero que veo que la mayoría de los escritores de novela negra o bien son periodistas judiciales o tienen algún detectives. Hoy en día hay muchos Mossos de Escuadra, hay muchos Mossos de Escuadra que están escribiendo, muchos policías que escriben, Navarro, es que son las personas que tienen los argumentos puestos. Tienen que hacer una labor de investigación, pero sacan sus relatos de otras cosas que están viviendo. ¿Qué me pasa a mí? Yo soy un escritor atípico en ese sentido, porque yo no tengo que, para ser hijo de puta, no tengo que hacer una investigación figura. Tengo que recordar solamente. Pero igual, yo últimamente hay una frase que la utilizo, porque creo que va abordada a los tiempos de hoy, y es esta, ¿no? Dale un arma a un hombre y robará un banco, dale un banco a un hombre y robará el mundo. Y es lo que está pasando, ¿eh? Los bancos nos están robando. Entonces, por esa parte, si ya no tenía remordimientos de haberlo robado, habrá menos. Eso que conste. Y eso es como hay que medir las cosas. Molt complicada, perquè esclar, de la mateixa manera que un té dret a insultar, l'insultat també té dret a contestar, doncs de la manera que ell cregui convenient. Aleshores, aquí, evidentment, l'Estat, la justícia, està contínuament interferint. Jo sé fins a quin punt sóc partidari de les autoregulacions, és a dir, que la gent acaba fent servir el sentit comú. Jo, per exemple, doncs, quan agafo el cotxe, m'acostumo a trobar que en el moment en què hi ha un guàrdia urbà arreglant-ho, funciona pitjor que quan no hi ha ningú i tothom més o menys es va espavilant. Aleshores, jo crec, o m'agradaria creure, que el límit de l'insult, que és arribar a les mans, ja som prou civilitzats com perquè això sigui una cosa força anecdòtica. I este es el poeta luciferino, el que inventó el poema esterilizado y antiséptico y guardó en autoclaves la canción puritano, orgulloso y fariseo. ¡Oh, puristas y estetas! Aún no está limpio vuestro verso y su última escoria de dejarla en los crisoles del infierno. Yo creo que tiene que ver un poco que ofendamos tanto a la mujer o que nos parezca como uno de los ofensas más grandes. Es justamente, creo que, por nuestra raíz indígena, porque los indígenas tenían como una de sus máximas entidades siempre diosas, siempre mujeres. Entonces como una manera de ofender lo más sagrado que tenemos es ofender, digamos, de alguna manera a la madre, a la mujer, ¿no? A la madre tierra. Es como cuando aquí en Europa la gente dice me cago en Dios, que lo más importante que tenían era la religión, pues para nosotros lo más importante era la madre tierra, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando decimos la concha de tu madre o algo así, estamos refiriéndonos como que maldecimos también lo más sagrado para nosotros, que es la madre tierra, ¿no? De alguna manera. ¡A la mierda! Dos cuestiones. Primero, las entidades financieras, indudablemente todas quieren conceder créditos. No conozco ninguna que no quiera conceder créditos. Otra cosa es que los quieran conceder más o menos caros. Pero conceder créditos los quieren conceder todas porque es de lo que viven. Y por lo tanto, ese es un planteamiento que no responde a la realidad. ¿Tú crees que el tema es que tú vayas con las pancartas, aquello que vas a insultar, y resulta que tú no insultas, que te están insultando a ti porque el tío no te mete ni puto caso? Claro, el tema va por ahí. El tema es que el ofendido sale con una pancarta y los trata de ladrones, de estafadores, de toda una serie de cosas, y el hecho es que es al revés. Es que el que te está insultando a ti es el que tú de alguna manera quieres insultar, porque el otro realmente te ha afectado económicamente, ha afectado a tu familia,
ha afectado a toda tu vida futura y todos tus ahorros que tenías previstos para el día de mañana se han esfumado y estás en pleitos, gastos de abogados, estás constantemente luchando para poder recuperar todos los ahorros de toda tu vida. Reformas cuyo contenido me atrevo a proponer en la tercera parte del libro para que España supere la crisis y vuelva a tener una economía dinámica y creadora de empleo. No estamos en una crisis económica. In the long run, these are the most expensive whores what can be got. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. Because his word isn't worth shit, not with the good Lord telling him how to fuck you on the deal. Well, here are the Ten Commandments updated. Thou shalt not blow pot smoke into the face of thy pet. Just come on and get high. Oh, look, he's bomb. I will train a raccoon to bite the nose off from such a cretin. Thou shalt not be such a shit you don't know you are one. Is there anyone in this room was not at some time said to himself, my God, I acted like an absolute shit. Mare, que va arribar a parir aquest sac de xocolatita. Va,